Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, David, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este premercado semanal. Qué pena que no puedo poner la cámara, pero tengo una muy buena conexión. Estoy en mi casa y hay un poquito de eco, creo. Pero bueno, espero me escuchen bien. ¿Me confirman que me escuchen bien, por favor? Que todo esté bien. Bienvenidos a este webinar de hoy domingo, donde tendremos un premercado semanal. Ah, bueno, Aguiar, buenas noches, muchas gracias por confirmarme, me alegra mucho. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Muchas gracias, Catherine, por confirmarme. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Por acá, Rogelio, buenas noches, bienvenido. Espero todos se encuentren súper, súper bien. Ay, Dios, lo tengo por acá. Bueno, vamos entonces a empezar con el premercado semanal. Vamos a dar unos minuticos mientras llegan además gente. Mientras tanto, me pueden ir contando quién se está uniendo, de dónde nos visitan. Hacer una pequeña charla, unos minuticos mientras llegan los demás. Tito, ¿se escucha bien? Qué bueno, Tito. Gracias. Abraham, buenas noches. Bienvenido. Espero que todos se encuentren súper bien y no oigan por ahí el ruido del ventilador que tengo porque está haciendo mucho calor. Excelente operación del euro, nos dice por acá David. Oiga, sí, qué belleza. Vamos a verla ahorita en unos minuticos. Por aquí tengo el vivo. Yo la verdad me acosté a dormir y cuando me levanté me tocó el take profit. Eso sí me lo rozó, ¿no? O sea, lo alcanzó a medio tocar, pero se cerró en take profit. Efectivamente, se cerró en take profit. Les quiero mostrar por acá. Miren esto, 15,96, arriesgando tan solo casi como 4 dólares. Realmente fue una excelente operación. Así es que es bueno. Es que no me quería dejar opacar por usted, David, que tuvo un 5-1 en el oro y yo apenas un 1-1 en el Standard & Poor's, no. Y dos stop loss que tuve también, pues necesitaba mi 4-1. Por acá, Mauricio, pura vida. Bienvenido. ¿Cómo van? Cuéntenme, ¿qué esperan para esta semana? ¿Qué esperamos para esta semana, señores? Déjenme un segundito, voy a poner también el calendario económico para que podamos verlo y estar todos al tanto con las fundamentales de esta semana. No, pero sí, muy buena operación, David, realmente. Uf. Me imagino que usted ya no operó más en toda la semana, lo supongo, porque pues con un 5-1 uno no se quiere arriesgar. Si hubiera cogido la del euro, pucha, 9-1 ya tendría lo de 2 semanas. Un segundito, voy a abrir el calendario y ya se los pongo por acá, que es que solamente tengo una pantalla. Entonces me toca aquí paso por paso. Ya, ahora sí. Y vuelvo a Facebook. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos por acá, ¿qué tenemos? Discurso de la presidenta Lagarde, habla mañana Lagarde, ventas para el kiwi. Importante, tipos de interés para Nueva Zelanda, importantísimo, me gusta la hora, 8 de la noche, tendremos conferencia de prensa por parte del Banco Central, habla nuestro señor Powell el miércoles, interesante, puede que haya movimiento, hay que ver de qué habla, ¿no? Porque muchas veces habla simplemente de proyecciones económicas y no de política monetaria. Ah, no, claro, imposible, David, pero bueno, qué bien que está, mejor dicho, súper dedicado con esto. Sí, más o menos miércoles y jueves es donde tendremos, bueno, martes, miércoles y jueves tendremos volatilidad sobre todo para las divisas y claramente miércoles para los índices. Por supuesto, Mauricio, dame un segundito, ya mismo te lo comparto. Aguiar, pero es mucho mejor realmente por Zoom, ¿vale? Por Facebook simplemente entras a TIGMIL Español, pero pues es mejor por Zoom, la calidad, digamos que en Facebook a veces, como es por una aplicación externa, a veces hay un poco como de la imagen se queda lenta, ¿listo? Realmente la imagen es mucho más nítida. Pues lo que me han comentado es que les gusta más por Zoom. Entonces, por mí, me gustaría hacer estos webinars únicamente en Zoom, pero no, pues hay mucha audiencia que es nueva en Facebook, por eso también la hacemos por Facebook. Listo, ahora sí, no siendo más, ya tuvimos un buen preludio.
Vámonos a ver el euro. Primero que todo, el repaso a la operación. Esta la ejecutamos en vivo el jueves delante de ustedes para que no digan es que este Sebastián nunca opera en vivo. Pues sí, señores, ahí operamos en vivo. Aunque hubo un patrón mucho más bonito después de que operé. Realmente, fíjense, yo entré acá en esta cola de piso, en este martillo. El activo empezó a subir, después cayó un poco. Aquí pues lo asustó a uno, pero era simplemente un mínimo mayor que se estaba formando, un patrón hermoso. Y pues se empezó a desarrollar de una manera magnífica. Yo mientras se desarrollaba estaba dormido, realmente, no les voy a mentir, estaba supremamente dormido. José, ¿cómo estás, Hendrix? Me levanté como eso de las 6:30, 7 de la mañana, y pues ya cuando entré a la aplicación desde mi celular, que es más o menos para eso que la uso, pues ya vi que me había tocado el take profit en 4 a 1. Porque cuando yo vi el gráfico dije, oiga, esto a veces uno pone mal el take profit. ¿Listo? Y lo pone un poquito más arriba y es que realmente, literalmente lo rozó. No sé, yo creo que fue con esta vela de acá que me sacó en take profit. ¿Listo? Pero efectivamente fue tipi. O sea, no fue que yo la gerencié ni la cerré, no. Fue take profit. Camilo, bienvenido, muy buenas noches. Entonces, pues realmente, nada, excelente operación para terminar la semana. Por supuesto, ya el viernes no, pues no operé más, para que si ya tenía pues ese 4 a 1 muy bonito que me dejó una excelente semana. Pero bueno, vámonos con el análisis del euro. Realmente a mí el euro me gusta mucho. Vamos a ver una cosita por acá. Fíjense que el activo sigue siendo, es decir, este mínimo mayor no se ha desarrollado y todavía tiene el espacio para llegar al 92.64. Tiene muy buen espacio. Me gusta la vela martillo, aunque esto tiene pinta más como de doji, pero me gusta mucho para seguir comprando. Uno de mis activos favoritos para la operativa es el euro dólar realmente. Y creo que lo voy a seguir comprando esta semana. Al menos el marco semanal me da esa intuición de que va a seguir subiendo y por ende cualquier patrón que encuentre en los marcos intradiarios, pues me van a representar una posible oportunidad de compra. En el marco diario, ¿qué me preocupa? Pues esta resistencia. Recordemos que en el pasado esta resistencia del 1.21.45 ha hecho que el activo cayera. ¿Listo? Entonces es la zona como que me tiene un poquito preocupado. Pero siento que si ese mínimo mayor que va en pleno desarrollo efectivamente quiere desarrollarse y valga la redundancia de la palabra, pues va a romper y va a dirigirse hasta el 1.22.23. ¿Listo? Realmente esa sería nuestra nueva zona de resistencia. En 4 horas, fíjense que ya tenemos un patrón de compra. Esto es un mínimo mayor, tenemos un primer mínimo mayor. Digamos que el patrón de compra de la semana pasada para la compra fue esta cola de piso. Aquí ya tenemos un primer HL y tenemos espacio. Todavía hay espacio de que el activo siga subiendo. Entonces, en el marco de 1 hora, todavía podríamos encontrar un patrón. No hay sobrecompra, el activo está rebotando en una SMA 200. Y tal vez en 15 minutos, de pronto, si en 15 minutos ha sido un patrón interesante, yo buscaría las compras. Quiero verificar una cosa. Vale, es que aquí tengo trazada la resistencia. Un poquito más arriba que me daba un poco más de espacio, pero realmente es por acá. Hay que tener en cuenta la fluidez a la que puede llegar el activo. Eso me preocupa un poco. No tiene mucha fluidez. De pronto en 15, es que sería tal vez en 5 minutos para encontrar fluidez. Incluso aquí ya hay un patrón. A ver. Sí, daría un 3.5 a 1 más o menos ese patrón. Me suena, pero pues hoy domingo en Asiática no creo que aún lo programe. A mí 5 minutos me gusta negociarlo, estando claramente pegado a la pantalla en europea o en americana. En Asiática sí no lo hago. 1 hora es una excepción para la sesión asiática, pero en definitiva veo el euro dólar alcista. Para los que son un poco más conservadores, esperen la ruptura del 1.21. Si rompe, pues sencillamente busquemos las operaciones por encima de esa zona. Aquí lo que uno puede hacer es anticiparse un poco, pero en esa anticipación también podría venir algo no tan bueno, ¿vale? Podría haber un poco más de riesgo. Y exactamente, David nos dice algo muy cierto, los lunes tienden a ser lentos y pues no queremos entonces estar en una lentitud de operativa. John Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero en definitiva, el euro para esta semana pinta bien, creo que podríamos buscar una segunda operación. Vamos a ver cómo se comporta nuestro amigo lento. Libra dólar, ya sabemos que está absolutamente extendido. Creo que esto ya semana a semana vemos que la fluidez del activo es impresionante al alza. Sin embargo, tanta extensión y tanta sobrecompra que presenta me llama la atención para buscar contratendencia.
El único problema es que la libra cuando empieza a caer, a las horas o al otro día empieza a caer, perdón, a subir, perdón, cuando empieza a caer, a las horas vuelve a subir fuerte. Entonces, podríamos estar experimentando esa situación. Fíjense que tenemos línea de tendencia primaria, secundaria y ya incluso tenemos una línea de tendencia terciaria, ¿vale? Eso significa que efectivamente el activo está en una situación de sobrecompra y que en cualquier momento tendría que caer, ¿vale? Entonces, si tuviera que buscar una operación en contra de la tendencia, ¿yo qué haría? A ver, vamos a trazar por acá una zona en magenta, ¿listo? Para identificar, pues, que no es la zona que queremos ver. Tendría que romper esta línea y por debajo de esa línea buscaría algún tipo de operación en los marcos de 15 o 5 minutos. Claramente es un contratendencia, entonces hay riesgos para que tengamos en cuenta, siempre que operamos en contratendencia va a haber un riesgo, pero nos beneficia mucho el hecho de que realmente está muy extendida la libra, demasiado, demasiado extendida, y ha perdido también mucha correlación con el euro estos últimos días, entonces puede que caiga incluso cuando el euro suba, ¿vale? Incluso cuando el euro suba, esta libra podría llegar a caer. El dólar australiano, que me dio una sorpresa realmente con esa excelente subida. Miren cómo en el marco semanal desarrolla este mínimo mayor de manera perfecta. Tres velas alcistas, rompe los máximos anteriores. Realmente una belleza. En el marco diario, vela de rango amplio el viernes. Está muy, muy, muy alcista, pero sigue estando muy sobrecomprado. Fíjense eso. No solamente contra su SMA 200, sino contra su línea de tendencia principal. En 4 horas está muy extendido, muy vertical, y en 1 hora pues tenemos también una verticalidad y sobrecompra exagerada para seguir buscando compras. Lo que yo quisiera ver en el activo sería esto. No buscaría contratendencias, no me parece que, me parece que esa subida, por más de que se vea así, puede llegar a seguir subiendo. Yo quisiera una corrección hasta el 0,77, hasta el 0,78 realmente. Hasta esa zona y posteriormente si buscaría la compra. ¿Listo? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buscaría entonces la corrección y posteriormente me iría a buscar las compras. Ventas no, porque todavía no lo veo tan extendido. La situación de la libra es un poco distinta, entonces para que tengamos en cuenta esta situación. Realmente sí esperaría a que corrija, por lo que veo que esta semana, al menos para el lunes y martes, no lo veo tan claro, esto no lo veo tan claro. Yo esperaría al menos hasta mitad de semana o tal vez hasta el jueves para empezar a plantear hipótesis en el mismo. Se ve muy alcista, pero yo siempre espero la corrección antes de entrar en el activo. Asimismo, el kiwi, pues en completa correlación, subió bastante en el marco semanal, tiene espacio todavía hasta el 0,73, que sería la próxima resistencia del marco semanal. En el marco diario me agrada mucho que rompió por fin ese 0,7269. Listo, 0,7270, rompió esa zona con vela de rango amplio. Se ve bien alcista. Y ojo, la diferencia entre el kiwi y el australiano es que el kiwi ya tuvo su corrección en tiempo. Es decir, que el activo ya corrigió, podría seguir subiendo. Podría seguir subiendo y efectivamente, David, la noticia que tenemos con política monetaria, pues puede afectar. ¿Cuándo es que es la noticia? Un segundo, miramos a ver que ya está asumiendo. Ah, es mañana, ¿cierto? ¿O era? El kiwi es, perdón, es el martes. Listo. Es el martes, entonces, para que tengamos presente que ese día podemos tener fuerte volatilidad. Si nos vamos a 15 minutos, tenemos a un patrón que uno diría, uy, venga, aquí está hasta interesante entrar a mercado y ponerle un stop loss por acá. No me disgusta, ¿saben? No me disgusta porque pues, uno podría decir está muy vertical. El problema es lo que les comento. El activo ya tuvo una súper, súper, súper corrección y podría entonces seguir subiendo porque ya se lateralizó, ¿vale? El activo ya tuvo muchos días, semanas incluso de lateralidad. Noé, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Está en H4, no tiene mucha extensión, ¿vale? Sí está en una resistencia fuerte. Eso sí, no lo vamos a negar. No sé, me llama la atención de pronto el contratendencia, pero es que es bien riesgoso. Voy a dejar este FIBO acá hasta el final del webinar y de pronto a eso de las 7:50, 7:55, miro si de pronto hay alguna opción de ventas. Nelly, buenas noches, muy bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Vale? Vamos a dejarlo acá y lo evaluamos porque podría ser una oportunidad.
en correlación con el dólar australiano. Y bueno, ¿por qué no? Un 2 a 1 rápido, pues para iniciar semana, no creo que le caiga mal a ningún operador. Este me gusta, el dólar contra el dólar canadiense en el marco semanal es absolutamente bajista, sin embargo, en el marco diario es muy alcista siempre y cuando esa zona que está rompiendo el 1.2629 sea un breakout failure, ¿listo? Si esa zona llegase a ser breakout failure, estaríamos para compras. ¿Cómo lo sabemos? En el marco de 4 horas, acuérdense que cuando hizo esta doji, vamos a señalarla bien en detalle para que ustedes la vean, cuando en el marco de 4 horas hizo esa doji, acá, miren la subidota que se pegó. Hola Oliver, claro que sí, es una media simple de 200 observaciones. Miren esa subidota que se pegó, está haciendo algo similar en el pasado, acá subió, y podría ser esta la oportunidad nuevamente de compra. Ustedes ya saben que yo tengo un sesgo, un fuerte sesgo con el dólar alcista, ¿listo? Yo creo que ya ustedes se han dado cuenta que yo soy muy bullish para el dólar. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, también trato como de interpretar estas situaciones como alcistas, ya cada quien pues lo revisa, ¿no? Pero no solamente es un sesgo, es que fíjense que el máximo menor que estaba presentando, ¿vale? Porque esto no deja de ser un primer LH, ¿listo? No se ha desarrollado y esto podría convertirse en un fallo de máximo menor, posible HL, mínimo mayor y subida hasta el 1.26. Este activo a mí me gusta mucho, realmente quiero hacerlo. Y efectivamente un doble piso en H4 nos dice David, correcto, eso es cierto. Está haciendo un doble piso. Yo creo que esperaría un patrón en 15 minutos, incluso en 5 minutos. Si se da el patrón en americana, yo negocio el dólar contra el dólar canadiense en compra. Realmente sí, me gusta mucho. Y podría ser una situación alcista después de semejante caída. Pero siempre con patrón. No es, claro, estamos en contratendencia. No es que operar en contratendencia sea malo. Bueno, más bien la situación es la siguiente. Uno sí puede operar en contratendencia, pero con patrones y con bajo riesgo. ¿Listo? Hay gente que dice, no, es que el contratendencia no debería ser apto para nadie. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se puede, ¿vale? Porque finalmente uno también puede en identificar zonas de finalización, lo que son los soportes, y zonas de finalización alcista como lo son las resistencias. ¿Listo? Podemos identificar estas zonas, tengamos un patrón que nos apoye en la decisión que queremos tomar. En el caso del dólar contra el dólar canadiense, me parece que es un patrón alcista. Y no te preocupes, Oliver, aquí puedes hacer las preguntas que necesites. Es más, te agradezco por las preguntas porque realmente para eso estamos acá. Yo la utilizo realmente para medir las situaciones de sobrecompra y sobreventa. Es decir, si el activo se aleja bastante, ¿vale? El precio del activo se aleja bastante de la SMA 200, la azul, la identifico como una zona de sobreventa que podría hacer que el activo corrija al alza. ¿Listo? En esta ocasión, precisamente en este ejemplo del dólar contra el dólar canadiense, lo que estoy interpretando es que esa sobreventa y esa extensión en velas bajistas podrían dar una finalización junto con el soporte que tiene en el marco diario para un impulso nuevamente alcista y yo poder encontrar compras. ¿Listo? Pero no te preocupes, Oliver, realmente bienvenidas todas tus preguntas. Para eso estamos. Dólar canadiense lo veo más alcista que bajista. Si yo negociara el activo, lo haría en largos, pero con algún patrón específico en 15 minutos. Nelly, no te preocupes, no hemos visto el Nasdaq, apenas estamos en divisas. Vamos con el dólar yen. Dólar contra yen. Un segundito, quitamos esto por acá. Uy, esto está increíble, señores. A ver, de tantas clases que hemos tenido, yo creo que, a ver, ¿quién me dice este patrón que está haciendo el yen, cómo se llama? A ver, se lo voy a dibujar para que alguien de Facebook o de la audiencia de Zoom me diga qué está haciendo. Aquí hizo un primer papapam y aquí hizo un segundo. Y por aquí David nos da la respuesta. Esto es un segundo mínimo mayor, efectivamente. Segundo higher low, segunda onda alcista. ¿Por qué hermoso? Número uno, porque su corrección es ordenada, está respetando el nivel de soporte y se está manteniendo encima de su SMA 200. Es decir, esto está hermoso, realmente muy, muy, muy hermoso.
tiene una posibilidad de rebote nuevamente hasta la zona. Muy bien, exactamente, cae Sari Luis. Ah, bueno, cómo me alegra que ya estemos en sintonía todos por acá. Tenemos entonces la posibilidad de que suba hasta el 105. Creo que ya encontré el activo para negociar. Incluso es que está para negociarse ya. Fíjense que en H4, bueno, en H4 corrigió fuerte, tiene algo de sobrecompra. Creo que todas las activos perfectos siempre tienen un pero. Hay un pero, y es que tiene algo de sobrecompra todavía después de la fuerte subida. Es más fuerte que la cola de techo, nos dice David. Pues realmente a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. En H1 no tiene sobrecompra, eso también me gusta bastante. Quiero verlo en 15 minutos. Pero necesitamos un patrón en 15 minutos. No creo que lo haga en una hora. Ni tampoco, no. Creo que el marco aquí sería 15 minutos. Con patrón en 15 minutos. Algo así. Algo como lo que hizo en el pasado por acá. Esto. Una corrección por ahí. Y nos dio un 3-1. Entonces, algo así podría ser. Por aquí nos dice Camilo, yo la negociaría si quiebra la diagonal. A mí este me gusta. Me gusta para compras. Si ven la desde la perspectiva, digamos, en esta visión en H4 no tiene mucha sobrecompra y ese desarrollo de mínimo mayor sería increíble. Me gusta. Me gusta bastante este activo. Tiene fluidez. Simplemente esperaría el patrón. Muy interesante al alza y concuerda con lo que estamos viendo en dólar contra dólar canadiense. Y en franco suizo. Bueno, en franco hay mucha desalineación. En el marco semanal no ha podido con la resistencia del 0.90. No ha podido. Para ser sincero, no ha podido. El desarrollo del mínimo mayor está condicionado a esta zona fuerte de resistencia. Muy, muy fuerte zona de resistencia. En H4 se ve muy alcista. Y en H1 también se ve muy alcista. Una vela de rango amplio impresionante en plena apertura asiática, pues que lo hace a uno emocionar, ¿no? Cuando uno ve una vela de rango amplio, y fíjense que pues patrones de compra tenemos. Aquí hay uno. Vamos a ver qué tanta fluidez. Uy, tiene mucha fluidez. Tiene casi un 6-1 de fluidez alcista. Un 6-1. Impresionante la fluidez que tiene. Lo que pasa es que realmente a mí el dólar contra el franco suizo me parece que es un activo muy manipulado, un activo como que no, a ver, como que no, no me gusta mucho negociar, pero últimamente ha hecho patrones interesantes. A ver, uno de trader es muy quejetas, porque cuando no hay oportunidades, dice, ah, no hay oportunidades, pero cuando hay muchas oportunidades, pues yo, por ejemplo, que soy un trader que negocia uno o dos activos máximo, cuando hay solamente dos oportunidades, yo lo que digo es, bueno, ¿Qué hago? Negocio el franco, negocio el yen, negocio el dólar canadiense, negocio el euro, negocio la libra, el kiwi. Todos tienen una manera de negociarse esta semana. Todos se ven muy bien, todos están interesados. Cuando eso pasa, lo que yo hago, y esto simplemente es una es un consejo, lo que yo hago es quedarme con el que mejor patrón tiene y con el que más me siento a gusto. Por ejemplo, yo con el franco suizo realmente no me siento muy a gusto. Si yo reviso mi bitácora, muchos stop loss que me he ganado han sido en el dólar contra franco suizo. En cambio, muchos take profits los tendría, por ejemplo, en eurodólar y dólar contra dólar canadiense. Sin embargo, el patrón que está haciendo en el marco de 15 minutos sí está muy interesante. Es decir, hay que hacerle seguimiento, hay que estar pendientes y, por supuesto, si no me siento tampoco tan cómodo, pues le pongo un nivel más bajo de riesgo. Si yo negocio con 3 lotes, pues los negocio con 1. Si negocio con 0.30, pues negocio con 0.15, la mitad, en fin. Podemos también optar por... pero es que fíjense que aquí hay algo. La fluidez no es tan alcista. Realmente ni siquiera alcanza a ser el 2-1. Lo que pasa es que yo no le tenía la resistencia en el marco de una hora y eso me estaba impidiendo ver. Pero quiero ver esta resistencia de dónde viene. Bueno, solamente esta zona de valle. Tampoco es que sea tan impresionante la resistencia, pero existe y hay que trazarlo. Pero muy alcista. Lo único que me gusta de esto es que tenemos una, pues digamos que el único activo que vimos que no tenía posibilidades de corregir aún es el euro. De resto, la correlación está súper, súper bien en cuanto a las divisas. Uf, el oro también me encanta. Uy, Dios mío. Qué semana la que se nos viene, señores. Miren esa belleza de oro, el doble piso que está haciendo, por Dios. Esto está impresionante, impresionante. No, esto sí está para negociar, pero ya casi. A ver, el patrón ya está,
está haciendo un mínimo mayor. Un mínimo mayor y un posible hombro cabeza, hombro invertido, es que lo tiene todo. A ver. Lastimosamente, la próxima resistencia. Bueno, a ver, estos son intradía. Sí, daría un 4 a 1. A mí el oro me gusta para compras. Me gusta mucho el oro para compras, sí, señores. Voy a esperar, porque los domingos en asiática, la trampa asiática es mucho más fuerte. Yo lo voy a negociar si se mantiene de aquí a las 11 o 12 de la noche, hora Colombia. Si a esa hora el mínimo mayor no se ha desarrollado o tengo una posibilidad de entrar a mercado, lo negocio con un take profit en el 4-1. Listo, no lo hago ahorita, en este momento, porque apenas abrió el mercado, hay mucha volatilidad, puede que me toque la entrada y el stop loss rápido, pues no quiero ganarme un stop loss innecesario. Pero realmente yo sí lo voy a negociar, si se mantiene. Parece que está excelente, es un doble piso. Miren, no solamente el doble piso. Teoría de Dow. Finalizó la corrección bajista con el rebote a la línea de tendencia en el marco semanal. ¿Vale? En el marco de 4 horas tiene mucha posibilidad de alcista también. Y en el marco de 1 hora se ve espléndido siempre y cuando se desarrolle. Entonces, oro, hasta el momento mi favorito. Realmente creo que ya perdí el interés en los otros porque esto está hermoso. Esa zona de donde es, esto incluso sería para una negociación tipo swing. Yo le pondría un take profit bien, bien, bien arriba y me iría a negociarlo con un riesgo medio. Me encanta. La plata supongo que no va a tener nada. No, no hay nada interesante, mucho más interesante el oro, entonces no perdamos el tiempo. El señor petróleo, a ver, corrigiendo. Me gusta lo que está haciendo. Recuerden que queremos ver la corrección hasta los 57. ¿Listo? Cuando llegue a los $57 el barril, volvemos a buscar compras. Parece que en intradía está muy, muy indeciso. En H4 pareciera que quisiera caer. Es una corrección en tiempo lateral, con ganas de caer, muy extendido en el semanal. Podría caer, entonces, bueno, no sé. Así es, John Freddy. Hermoso, ¿no? El oro está para una compra inmediata. Vamos a ver si me aguanta hasta las 11, 12 de la noche. ¿Listo? Petróleo, yo creo que no lo tocaría aún. Y si lo hiciera, sería en cortos, pero pues no me gusta las formaciones que está haciendo, entonces pues tampoco le dedico mucho tiempo. ¿Vale? Índices americanos, pues ya sabemos que la corrección podría ser inicialmente hasta el 3,832, ¿vale? Pero me gustaría que la corrección realmente, lo vuelvo a repetir para quienes no estuvieron en el premercado de la semana pasada, pues me gustaría que la corrección llegara hasta el 3,717, ¿vale? Hasta esa zona, a mí me gustaría que llegara ahí. Y si llegase ahí, pues sería muy, pero muy interesante. Ahora, en H4 está haciendo un hombro cabeza a hombro que aún no desarrolla. Se ve muy bajista. Lastimosamente en 1 hora hay mucha volatilidad, pero cualquier patrón que llegue a presentar en el marco de 1 hora, yo me voy a vender los índices y esto nos daría una fortaleza increíble para lo que vamos a buscar en el dólar, que son compras, ¿listo? Si los índices americanos caen, el dólar, por ende, sube. Entonces, creo que el patrón en el franco sí nos podría servir. Esta línea de soporte vamos a dejarlo un poco más abajo. Quisiera, ojalá que en 15 minutos rompiera y me diera un patrón. Estos yo siempre los negocio únicamente en apertura o 10, 20 minutos antes de la apertura. Entonces, hasta que tengamos mañana la apertura de Nueva York a las 9 de la mañana, pues podremos negociarlo. Esa es mi recomendación, ¿no? Simplemente ustedes ya toman sus decisiones. Yo lo hago así y a cada quien mira cómo lo hace. Dow Jones no me gusta para nada. Vamos a ver si el Nasdaq está más interesante. El Standard & Poor's y el Nasdaq sí están muy interesantes. Pero ojo, porque el Nasdaq ya está dando un patrón alcista. Si respeta ese soporte, que en el pasado fue resistencia con este fuerte pico, podría nuevamente subir hasta sus máximos del día. ¿Listo? Sería una situación muy, pero muy interesante si subiera hasta los máximos del día. Es decir, que aquí podríamos manejar hipótesis y contrahipótesis. Hipótesis inicial es alcista, porque esto está respetando, y contra hipótesis en correlación con el Standard & Poor's y todo lo que está pasando, pues podría ser bajista. Incluso creo que en 15 minutos ya tenemos patrón, efectivamente, una formación en B, que se podría negociar de esta forma. Nos vamos a 1 hora, sí, efectivamente sería esa B, y fíjense, pues tiene mucho, pero mucho espacio bajista. Entonces, esto está increíble este premercado, me encanta, todos los activos están hermosos. Parece que esta es la última semana de febrero. Sí, claro, esta es la última semana de febrero. Esta última semana de febrero creo que va a estar muy, pero muy interesante para la negociación. Todos los activos que hemos visto
casi todos tienen patrones, casi todos tienen posibilidades. O sea, esta semana tiene que ser, mejor dicho, la semana del trading. ¿Listo? DAX 30 también se ve bajista, ¿vale? Esa zona de múltiple techo lo hizo caer lastimosamente con mucha volatilidad, no con patrones, digamos, los sanos. Pero fíjense que en H4 está haciendo un máximo menor que podría también desarrollarse. Sin embargo, si yo tengo que negociar el DAX y ya que tengo en TICMI la posibilidad de negociar los americanos con microlotes, pues yo prefiero irme con los americanos. Me gusta mucho más lo que están haciendo. ¿Listo? Sin embargo, por ejemplo, para Nelly, que me habías preguntado también por el Nasdaq, en el Nasdaq sería interesante que nosotros. ¿Dónde está el Nasdaq? Sí, en el Nasdaq sería interesante también evaluar la posibilidad alcista, ¿no? No hay que descartarla porque podría ocurrir. ¿Listo? Podría ocurrir con patrones en 15 minutos, pendientes de esa apertura de NICE. ¿Listo? DAX 30, vamos a ver el Eurostoxx, simplemente por mirarlo a ver qué está haciendo. Ah, se ve como alcista, se ve como alcista, no, se ve muy alcista, miren esto. Rompió y está haciendo el primer patrón. Eso me preocupa para el DAX en corto, porque eso sería muy alcista. Vamos a verificar el FTSE. En el FTSE habíamos dicho que si yo lo negociaba de esta forma, creo que me habría sacado un stop loss. Sí, esta colita creo que me habría sacado un stop loss. Pero le sigo creyendo a ese desarrollo, ¿listo? Le sigo creyendo porque sigue siendo un mínimo mayor con un posible impulso alcista. Lo que pasa es que yo en TICMIL pues no la negocio, simplemente solamente la negocio cuando puedo operarlo en futuros, ¿listo? Que ya recuerden que desde el otro mes tendremos ya la plataforma de CQG habilitada para tener webinars de futuros. Empecemos con los pares menores, canadiense contra yen, que es tal vez el que menos me gusta, o bueno, de los que menos me gustan. Demasiado extendido, vamos a trazarle acá una línea de tendencia para ir ubicando este activo. Fíjense, tenemos tendencia principal, tendencia secundaria absolutamente extendida, ¿vale? Aunque en el marco semanal tiene muy buen pronóstico alcista, realmente muy, 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 muy viable para la negociación alcista. Sin embargo, lo que estamos viendo con el dólar contra el dólar canadiense es que va a subir. Entonces tendríamos aquí pues una situación adversa sobre compra. Miren, la línea de tendencia secundaria también muy extendida. Eso en cualquier momento puede caer, pero contra tendencias en este activo no los veo muy claros. Entonces, viendo la belleza que tenemos con nosotros, creo que no hay que enfocarnos. Por acá John Frey nos dice, está por sacar un mínimo mayor la libra yen. La libra yen está absolutamente extendida. Creo que ya no da más esa cola de techo queriendo fallar. Realmente es que no es la libra, es el yen el que está demasiado, pero demasiado débil. Ya está llegando, no, ya está llegando, no, ya llegó una fuerte resistencia en el marco semanal. Ya esa extensión me parece a mí que no quisiera no dar más. Me encantaría negociarlo a la baja, pero pues tendría que aparecer un patrón muy interesante, una cola de techo, una vela de rango amplio, alguna situación interesante para contratendencia. Pero señores, pues si uno tiene una belleza de activos como los que acabamos de revisar, pues para qué se pone uno a pensar en contratendencia si hay cosas tan interesantes. Libra Kiwi, muy interesante la ruptura que hizo de la línea de tendencia. Lo que pasa es que rompió, creo que hizo patrón en 15 minutos. Si no, sí, el patrón lo hizo en 15 minutos. Lo que pasa es que a mí este activo casi no me gusta, ¿vale? Sabemos que la ruptura de una microtendencia alcista en los marcos intradía posibilidades de negociación a la baja, pero ojo porque en H4 está volviendo una fuerte zona de soporte. Entonces esto podría hacerlo rebotar un poco. ¿Listo? El Kiwi es el que está fuerte acá. Aquí lo podemos ver realmente, es el dólar nacional, es el que está fuerte. Hay patrón de negociación bajista, pero yo me quedaría quieto hasta ver qué pasa con ese soporte del 1.91.90, porque es una zona de posibilidad alcista. ¿Listo? Libra Kiwi. El euro australiano, que me quedé esperando a ver si esto era una ruptura fallida, y me quedé esperando realmente porque nunca lo fue. Ya absolutamente extendido a la baja, ya es demasiada la extensión, está muy, pero muy bajista. Ya ni siquiera le puedo trazar más soportes porque es que no. A ver, bueno, sí, por aquí encontré uno. A ver, vamos a dejarlo acá. Bueno, creo que está en una zona de soporte. Efectivamente la está tocando, al menos tenemos esa posibilidad alcista, pero raro no verlo en Libra. Bueno, a ver, en Libra lo veo por acá. Está cercano a la zona de soporte. Esto a mí me gustaría negociarlo alcista, pero lo mismo, necesito un excelente patrón, un patrón de revés impresionante. Hasta el momento tenemos un fuerte sell-off, ¿sí? Un sell-off impresionante en el marco de una hora, en el H4 también muy bajista. Lo voy a tener en cuenta.
porque ya esa extensión me parece que está llegando a su fin. A su fin, y tenemos que entonces empezar a ver. Si no hay patrón, simplemente lo abandonamos y tenemos activos mucho más interesantes. Dólar contra el peso mexicano, muy alcista nuevamente, me gusta. Ese activo está muy volátil. No me gusta lo que está haciendo en intradía, hace mucho que no lo negocio. Parece que tiene un pronóstico alcista, creo que les dije la semana pasada, si lo negocian, traten de hacerlo en operaciones tipo swing, listo, a mediano plazo, semanas o meses, porque realmente no está dando oportunidades interesantes por acá, ¿listo? Entonces, buscaría compras, me parece que podría seguir subiendo, pero no lo haría en intradía. Euro-yen. A ver, en el marco semanal se ve muy bien Euro-yen, muy bien para compras. En el marco diario se ve bien, esta cola podría ser absorción, volatilidad. Yo les dije que quería que volviera hasta la línea de tendencia. Hay una cola de techo fuerte, probablemente indicando finalización. Efectivamente cayó. No, para ventas no lo veo y para compras necesitaría que nuevamente se acercara al 137.44. Creo que esa es mi posición para Euro. No le veo nada más interesante. Euro canadiense, llegando a una fuerte zona de soporte, ¿listo? Fuerte soporte, vamos a ver si lo mantiene. Si lo mantiene, se podrían buscar largos, ¿listo? Se podrían buscar largos, me gusta que en una hora está congelado, movimiento extendido en velas, y eso podría ser entonces una posibilidad de compra, ¿vale? Siempre y cuando haga patrón. Cuando ustedes tengan un activo tan bajista, busquen siempre el patrón que ustedes consideren necesario para buscar las compras. Australiano canadiense absolutamente extendido, pero no voy a buscar ventas a por más de que esté extendido, me parece que es un activo peligroso en estos momentos para negociar a la baja. Respetó muy bien la línea de tendencia principal, ahí mismo se subió, interesante lo que hizo. Fíjense cómo rompe esta excelente formación en P o banderina alcista y se va. Listo, en una primera fallida, en la segunda se fue, interesante, funcionando muy bien como una acción. Me parece que necesita corrección, pero no buscaría contratendencias. Hasta que haya corrección, buscaría trades alcistas. Eurolibra, por ahí decíamos la semana pasada que el Eurolibra tiene que subir, que el Eurolibra tiene que subir, pero es que esto está en una tendencia bajista perfecta, ¿vale? Está muy, muy bien la tendencia bajista. Tendría alguna posibilidad de subir, pero necesitamos lo mismo, al igual que en Euroaustraliano, un patrón alcista que me diga a mí, oiga, sí, es que quiere subir. Todavía lo que está haciendo puede continuar, entonces no lo tocaría, ¿vale? Australiano Kiwi. No me gusta, no veo nada. Viéndola, realmente hay cosas mucho más interesantes. El yen, pues ya saben que está subiendo mucho nuestro amigo el yen. Y el australiano cada vez más alcista. Aquí por aquí es un patrón interesante. Vamos a mostrarlo con una figura, un rectángulo. Un rectángulo alcista, un banderín alcista hermoso, lo desarrolló muy bien. Pues estaban sobre compra, por eso no ni siquiera nos interesamos. Me parece que en cualquier momento tiene que corregir, pero lo mismo, no buscaría contratendencias. Por lo mismo, el yen está muy débil todavía. Libra franco, miren esa mega extensión que tiene, wow, está impresionante. Ya demasiado, habrá que esperar cuándo se vendrá la corrección. Esto ya está demasiado, pero demasiado extendido. Realmente, si uno le traza líneas de tendencia, miren esa cosa. Wow. Está impresionantemente alcista. Ya necesitamos lo mismo. Un patrón que nos ayude para que corrija. Eurofranco. Rompió esa fuerte resistencia. Parece también que está alcista. Pero yo no compraría más. Yo personalmente no buscaría compras en estos. ¿Listo? Australiano, muy bajista, muy, muy, muy bajista. Me gusta el sell-off, pero fíjense que está en una SM 200. Si de pronto hace el máximo menor, podría ser interesante. Pero necesitamos máximo menor para seguir con eso. Por acá tenemos a nuestro amigo el Nikkei, que es el único índice que no sufre. Muy, muy, muy bullish, ya demasiado para mi gusto. Miren esa belleza, el H4 está hermoso, pero necesitamos, para yo negociar el Nikkei, necesito que al menos venga a su línea de tendencia secundaria. Si llegara a la primaria, hermoso para compras incluso en el largo plazo, pero al menos que me toque la secundaria para yo buscar compras, ¿listo? Realmente sí. Y en cuanto a neozelandés canadiense,
también es el que tenemos por acá analizado, no me gusta para nada, ¿vale? Acabamos con euro kiwi, que cayendo fuerte, realmente el dólar neozelandés está demasiado, pero demasiado fuerte, eso también me, digamos que me preocupa para buscar largos. Este no, ni siquiera con esa super vela buscaría largos, ni cortos tampoco, creo que me va a quedar al margen, encontrando, pues, teniendo en cuenta que tenemos activos mucho, pero mucho más interesantes. Regálenme un segundo, pongo TradingView para que veamos nuestras criptos, nuestro Bitcoin y también, por supuesto, el Ethereum, el dólar index y el dólar contra el dólar, dólar peso, ¿listo? Empecemos entonces con nuestro amigo del futuro del BTC. BTC, ¿por qué no me aparece? Ya, estaba cargando. Futuro del Bitcoin, contrato con vencimiento más cercano. Vamos a ver el gráfico con todas sus funciones. Y miramos a ver qué está haciendo el Bitcoin. $56,880 la cotización por cada Bitcoin. Impresionante. Absolutamente impresionante. No para, no para. Miren, una corrección hasta los 48,000, motivo de compra. ¿Listo? Motivo de compra. Por el momento me parece que ya está absolutamente extendido. Para intradía compras me parece que está fuera de lo de discusión. Vamos a ver si de pronto el Ethereum me da 1913 la cotización. El Ethereum está un poco más interesante, me parece a mí. Está, digamos que tiene correcciones más ordenadas. Tiene una posibilidad de corrección hasta los 1437. Si cae hasta esta zona, hay que buscar sí o sí compras, ¿listo? En Ethereum. Pero este tiene un poquito más de ganas de corregir al menos, ¿vale? Tiene un poco más de ganas de corregir nuestro amigo el Ethereum. Tiene muy buena cotización. Pareciera estar armando un hombro cabeza a hombro. Y de romperlo, podría ser entonces muy, muy bajista. El Ethereum. ¿Listo? Vamos a irnos con el índice del dólar, el DXY. Por acá lo tenemos. Y... bueno, en una hora no me gusta. Me gusta el soporte. Me gusta mucho el soporte, ¿vale? Esa zona del 90.26 me encanta porque podría ser impulso alcista. Tendría una dificultad del 90.94 y sabemos que la próxima resistencia es en el 91.53. Todo depende de si respeta ese 90, esa zona del 90. Sí, el 90.12, ¿vale? Toda la zona del 90 sería entonces el espacio para que rebote. Pero si nos vamos a 4 horas, creo que estoy viendo una interesante zona de múltiple piso, ¿vale? Está muy cercana a esa zona y podría ser entonces la posibilidad de rebote. También está fallando en un máximo menor. Se ve como alcista, ¿saben? No me gusta el gap con el que abrió, porque eso muestra debilidad, pero se ve alcista. ¿Listo? Se ve alcista. Y nuestro amigo, el USD Cup, USD Cup, vamos a ver qué tenemos para esta semana, Camilo. Ya te dejo que llegue a los 3.400, ¿vale? Pero ahí sí hay... es que esto es una porquería este tipo. Realmente aquí en el 3.575 tiene resistencia, pero yo lo veo. Con esa ruptura fallida, lo veo llegando esta semana a los 3.600 nuevamente. Me parece a mí que el dólar contra el peso va a llegar a los 3.600 pesos por dólar sin ningún problema, ¿vale? Siento eso. Por aquí Nelly me está pidiendo nuevamente el libra dólar. En libra dólar dijimos Nelly que está absolutamente extendido, queremos ver la corrección siempre y cuando rompa en los mínimos de una hora, podríamos ver algún tipo de contratendencia. Y en conclusión, pues yo me voy a quedar, a ver, mis activos favoritos, dólar canadiense para compras, ¿listo? Si hace patrón. Franco suizo ya lo tiene, realmente ya el patrón lo tiene hecho en 15 minutos, un excelente mínimo mayor que está haciendo una cola de piso. Lo que pasa es que a mí el dólar contra el franco suizo no es que me encante operarlo y tampoco tiene mucha fluidez alcista. En definitiva, mi activo favorito es el oro. Si se mantiene así de aquí a las 11, 12 de la noche hora Colombia, creo que lo negociaría antes, es decir, una o dos horas antes de la apertura europea. Me encanta, creo que es mi activo favorito. Realmente sí. Y también veo los índices con posibilidades de negociación. Realmente creo que en este premercado me doy cuenta que los mejores activos están en los pares mayores, el oro y los índices americanos. Pero si me preguntan cuál sería el que yo negociaría allá, pues el oro.
siempre y cuando se mantenga en asiática ahí controladito, y ojalá que en europea se pegue una subida que, mejor dicho, ya necesito de verdad que se pegue esas subidas que se sabe pegar el oro, ¿no? El oro cuando quiere, cuando se dice se subir, empieza a subir con todo. Entonces, pues realmente, señores, tenemos una excelente oportunidad esta semana. Tenemos muchas oportunidades, ojo con eso, porque cuando hay muchas oportunidades uno empieza a dudar de sí mismo, de cuál negocio entro en todas. Mi recomendación siempre es nunca entrar en todas, ¿vale? Siempre es importante guardar la calma, buscar los mejores patrones, las mejores oportunidades. Para mí, pues el oro es una de ellas, el dólar contra el dólar canadiense, el dólar contra franco, los índices, pero pues así como dice David, el oro, pues a mí me encanta. Realmente me encanta porque lo que está haciendo en semanal y en diario es algo impresionante, es espectacular. Yo creo que así me sacaran stop loss una vez, voy a seguir buscando las compras porque estoy muy convencido de que en ese nivel de doble piso, esa zona que está visitando los 1775, 1755 aproximadamente, 1780, podría llegar nuevamente a los 1814, y quiero ser partícipe de esa subida con una negociación intradía o incluso tipo swing. ¿Vale? Voy a ver un segundito el euro. Es que el euro me gusta también. El dólar yen, es que no está, esto está impresionante. Vamos a ver, quiero ver el kiwi, que era el que en el que iba a buscar un posible contratendencia. Mira. Miren lo que es la sesión asiática, es que es una cosa impresionante. Ahí ya estaríamos a punto de salir en stop loss, ¿listo? Por eso hay que tener cuidado con esta sesión y sobre todo con los contratendencia, ¿vale? Sobre todo con los contratendencia, pero bueno. Es que aquí podría haber una oportunidad, pero nada, pues si yo tengo oportunidades como el oro y el dólar canadiense, pues para qué me enfoco en el kiwi, ¿listo? Es mi recomendación. A guiar kiwi, sí señor, así es. Bueno, señores, pues nada, ya saben, hay muchas oportunidades, simplemente escojan las que a ustedes más les gusten, ¿vale? Muy importante eso, no se dejen llevar por la emoción de la euforia, porque las emociones en el trading no es solamente el estrés ni la desilusión, también esa euforia y esa positividad pues afecta, ¿no? La correlación de David en ese caso me preocupa también un poco, ¿no? Pero lo bueno de esa situación es que el canadiense aún no ha dado patrón, entonces, mientras que el oro sí. Si el canadiense no da patrón, pues es simplemente una hipótesis, ¿listo? Es simplemente una creencia y no operamos, ¿listo? En cambio, el oro ya está dando patrón. Señores, un placer haber estado con ustedes y nos vemos mañana, recuerden, mañana sí es a las 7:30, el único día que es a esta hora. Son los domingos, 7:30 p.m. Nos vemos mañana lunes con la lectura de Market Wizards, el libro que estamos leyendo, muy, muy, muy interesante. Entonces, los espero. Ya tienen el enlace de Zoom en Facebook. Por mí, como les digo, la mayoría de personas me dicen que es mucho mejor por Zoom. Sin embargo, pues los damos en conjunto con Zoom y Facebook. ¿Listo? Camilo, claro que sí, buenas noches. A guiar, una exitosa semana. Espero que esta semana todos salgamos en muy, muy, muy positivo, muy verdes. ¿Listo? Saludos desde Neiva, acá de ser, claro que sí. Abrazo grande para todos. Cuídense, una feliz noche, un placer y pura vida, Ronnie. Nos vemos mañana. Chao, chao. John, claro que sí. Don Jaime, que estés muy bien.